Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vamos a darle a este tercera oleada de Fortnite. Y bueno, vamos a ver cómo matamos aquí gente. En la cual voy en este mapa y de repente, ¡ay! Me sorprendo con ese tipo que no sé qué diablos estaba haciendo, pero me quería matar y no le atinaba. Pero de repente, que me hace culo. Y aquí vemos a otros de sus compañeros. Y dije, es mi momento para sobresalir con esta meta. De hecho, tenía una meta no tan buena. Y dije, pues bueno, vamos a morirnos, total. ¿Quieres morirte? Muente conmigo y vámonos los dos. Entonces, sería jugando de esta manera en la cual, pues no me importaba si ganar o perder. Y bueno, pues aquí estaba construyendo también de hacer una fortaleza porque ese tipo estaba ahí también construyendo. Y la verdad es lo que me molesta de esos tipos es de que empiezan a construir. Porque miren, fíjense cómo a cuerpo, de plano, son una bazofia frente a mí. Aquí hay otro tipo que, miren, ahí están los gays que construyen sus fortificaciones para no morir. Y con todas sus fortificaciones, Se fue por acá, llego, Blanca. lo busco, se esconde en los árboles porque ya no sabe qué hacer. Y aún así, tómala, papá. Así lo matábamos en este 50, bueno, que este es 20 contra 20, supongo yo. Y bueno, aquí en los chinos ya me estaba cazando con azúcar y de repente, ya no sabíamos qué hacer. Y bueno, las fortificaciones de Gaia en la vida real pudieron hacer eso, pero ni con todo ni sus fortificaciones se podía defender este hombrezuelo y me quedaría con su loot. Claro que sí, así es esto. La verdad es que aquí no me gusta tanto porque no puedo hacer muchos headshots, pero bueno, pues aquí paseando por el puente, cruzando el puente y de repente, ¡ops! Que veo un tipo con sus globitos, vean. Típico gay de globito. Y dije, en el aire, papi, en el aire, que lo cazo en el aire y lo mato. Y bueno, pues aquí, con eso de los disque regalos que estaban dando de Navidad, o que están dando de Navidad, o ya dieron, o sepa Dios si siguen dando. Pero pues aquí, que de repente quedó un. Encontré pasos atrás, encontré, y luego dije, bueno, pues como no me ha visto, y como me vio de repente, pues nos matamos, pero pues, le gané. Ahí se nota que sin defensas no son nada. Aquí jugando con una bola de losers, pero bueno, porque jugar, pues algo, ¿no? Es que vean cómo siento yo y digo, pues vamos a darnos. Sale el primero y adiós ahí. Ya maté uno, pero pues la verdad es que no iba a poder controlar el equipo porque mi equipo, ¿dónde está? Perdido. Y bueno, pues vamos a enfrentar a otro, pues, no sé si otro equipo, otro rival. Y bueno. Y aquí defendiendo esta estructura que vean cómo lo matamos y adelante. Maté a uno, pero pues, su compañero me mató. Es ahí donde pues salgo perdiendo siempre porque me echan un montón. Es la verdad es que es mi punto débil. En el momento en que pues miren, mato de la distancia y luego viene su compañero. Pues toma. Ah, que no, que no, que no, que te mueras. Claro que sí, soy bueno con la escopeta. Y otra vez haciendo mis desafíos diarios. Y aquí con el sniper que no se dejaba, no se dejaba, no se dejaba. Y de repente, hijo mío, que no, que sí, que. Ya me había visto. Me ve, me ve, me ve, me dispara ahí. Y sí me da. Dije, ah, caray. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó, doctor? Y de repente, que. ¡Toma! Headshot. Vean nada más. Y ahí voy con otro. ¿Qué? No le daba, no le daba. Y dije, bueno, pues ya deja de brincar, monigote. Deja de construir tarugadas. Y vean cómo se esconde. Las típicas de niño rata. Aunque te escondas, aunque brinques, aunque te escapes, aquí está mi arma letal que acabará contigo para toda tu existencia. Y bueno, pues aquí siguiendo jugando este tipo de juego, me estaba enviando ahí. Y dije, voy a buscar a quién es el que está usando. Intentar contra mi integridad. Y de repente que veo ese tipo que se estaba curando. Y tómalo, papá, que lo mato. Y pues, buscando más, más y más en esta partida de Fortnite. Y ya aquí en la zona del desierto. Buscando a quién atacar. Escuchaba un paracaídas. Escuchaba un ala delta. Un montón por allá disparando. Y dije, bueno, pues ese tipo es mío. Destruyo su fortaleza otra vez de niño rata y tan adiós. Ya ven como si sus fortalezas no son nada. Por favor, señores, pónganse las cosas, pónganse a atacar. No déjense de tarugadas. Perdón a mi fortaleza, soy gay. Sí, bueno, ese tipo de. Pero ¿qué tal en un Battlefield? ¿Qué tal en un Gears que es mano a mano? Ahí sí valen puro chetos. Miren, como ese tipo con todo. Aquí nada más un disparo. ¿Para qué más?
y con la SCAR con silenciador. Y bueno, pues vámonos. Aquí estaba buscando armamento, tenía una minigun. Dije, pues me voy a acomodar mi armamento, que como esto deberías de hacerlo, es de ley. Y con la SCAR, ya sabes, dorada o legendario, no sé cómo dicen. Y vámonos, el primero que sale de la noche. Y pues bueno, ya con esta última me despido, señoras y señores. Y esto es, miren, escondido, escondido, pidiéndole a mi equipo que viniera por armas. Estaba en zona enemiga y yo así de, vengan por sus armas, no puedo. Y de repente escuché balazos, dije, es contra mí, será contra mí la bronca. Y de repente que cae el tipo y que lo mato por la espalda. Yo me despido, buenos días, buenas tardes, y esperen la siguiente oleada de matanzas. Bye, bye.